Hola, mi nombre es Jaime Barría, soy director de la banda Bordemar. Y bueno, la historia de Bordemar nace aquí en Puerto Montt, el año 1983. Y principalmente nosotros habíamos estudiado en Valdivia y nos juntamos aquí y comenzamos a hacer esta música que, bueno, muchas de esta música son composiciones mías y yo le busqué amigos así para interpretar esta música. Y de ahí partimos haciendo música por todos lados, primero haciendo cassette, en ese tiempo se usaban los cassettes, uno mismo lo grababa y después ya posteriormente publicamos un CD el año 87 que ese ya empezó a circular a nivel nacional y después sacamos otro más y así hemos sacado más de, ahora ya llevamos como 7 discos. Es una música descriptiva que tiene algo de música de cámara con música de folclórica y lo principalmente sí en las creaciones. Eso ha sido lo fundamental que pueda mostrarse este grupo musical. ¿Cómo nació esta idea de crear un grupo musical? La idea fue primero para poder interpretar estos temas que yo había compuesto. Tenía la posibilidad y la facilidad de componer, ¿no? Y eso es talento que uno tiene que hacerlo. Nunca sabe uno hasta dónde puede llegar porque primeramente es como amigo, ¿no? Era como esto de tocar, juntarse a tocar y hacer música como amigos. Pero afortunadamente nuestra música, tuvimos la suerte de cuando fuimos a grabar a Santiago, justo estaban grabando para la Teletón en ese tiempo. Y estaban haciéndolo en el mismo estudio donde yo estaba grabando. Entonces me pidieron la música y acompañó toda la serie de ese tiempo del año 87. De la Teletón, entonces toda la música o todas las historias que se contaban, la música de fondo era la música de Bordemar. Y de ahí yo creo que se empezó a conocer porque ya sacamos el cassette de circulación y tuvo bastante éxito. Y gracias a que muchos canales empezaron a usar esta música descriptiva como característica. ¿Quiénes son los integrantes del grupo? Actualmente los integrantes está Soledad Guarda, que ella toca violonchelo, después está Eugenio Lavarría, que toca violín, está Fernando Álvarez, que toca guitarra, y Carlos Ralil, que toca flauta traversa. Han pasado muchos integrantes, más de 40 integrantes a través de los años, pero esta es la formación que andamos dando giras por todo Chile. ¿Y qué publicidad tienen? Yo creo que la publicidad lo hace el producto mismo. Ha sido un producto de calidad y bueno, tenemos la suerte que mucha de nuestra música se usa en televisión. Y tenemos, bueno, la más característica es Tierra Adentro, como el tema que le toqué, que esa fue una música que un día me lo pidió el Paul Landó para su programa. Me dijo, mira, quiero ocupar una cueca de un disco que ustedes tienen. Entonces le dije, no, yo te hago un temita y ahí lo compuse en una semana. Y ahí lo envié a Santiago, me acuerdo yo, y que a la semana estaba ya... Estaba sonando el tema, y bueno, y ese tema ya lleva mucho, como 20 años sonando en todos los programas de la televisión Tierra Adentro. Y bueno, después tuvimos Los Patiperros, tuvimos La Granja, tuvimos en el Discovery Channel también en las entidades. Entonces muchas de las músicas que hacemos acá en Puerto Montt se ha difundido a través de los canales de televisión y a través de canales internacionales también. Hay más de 65 programas que han usado nuestra música a nivel nacional, digamos. ¿Qué utilizan para inspirarse, para crear los temas? Bueno, para inspirarse eso es lo que uno nunca sabe porque es una cosa natural. La inspiración llega cuando uno menos... Hay que trabajar mucho, ¿sí? Improviso mucho. Música, toco piano, ¿sí? Y ahí después voy haciendo la melodía para los diferentes instrumentos y después entre todos vamos adaptando y vamos viendo si funciona el tema. ¿Usted solo toca piano? Yo toco piano, sí. Para el grupo, sí. Pero igual cuando uno hace grabaciones usa diferentes instrumentos. ¿Y qué los motivó a quedarse acá en eso? Ah, buena idea. Eso, ¿qué nos motivó? Porque uno tiene que privilegiar donde está radicado, si tiene trabajo y buena difusión. O sea, quizá yo veo que hay muchos grupos musicales que en Santiago, claro, son 5 millones de habitantes, pero aquí somos 200.000 habitantes. Pero nuestra música se puede difundir desde acá.
y a través de las redes sociales también. Ahora, no sé, tenemos muchas visitas. Yo creo que el tema este Tierra Adentro llega a más de 150.000 visitas en ese programa. ¿Todos los integrantes son de acá, Puerto Montt? No, hay tres que viven acá y dos viven en Castro. Pero ellos por asunto de trabajo, porque igual no es fácil vivir de la música. Ellos son principalmente profesores, hacen clase y esta directora de Escuela de Cultura en Castro, la Eugenia, la Soledad, directora del Centro Cultural. Y Fernando hace clase aquí en Puerto Montt, hizo clase en Pumahue también. ¿A qué lugares generalmente van a tocar? Principalmente tocamos a nivel nacional. Ahora mañana partimos a Puerto Williams. Tocamos también mucho en la Patagonia, en Chiloé. Y bueno, hemos recorrido todo Chile, de Arica a Punta Arenas, y hemos tenido giras internacionales también, muchas, principalmente a Europa, a Francia. Tocamos en la Bretaña muchos conciertos, nos invitan. Y en Brasil también hemos estado, y bueno, muchas ciudades. ¿Qué lugar le ha gustado más de todos los que ha recorrido? Donde nos va muy bien en Brasil, en Niterói, en Río Janeiro. Los conciertos que damos en los teatros, va mucha gente y participa mucho. Y le gusta mucho la música, esto de que tenga raíces folclóricas con música de cámara. Esos son uno de los bonitos conciertos que hemos dado. Y también en la Bretaña Francesa, que hemos dado más de 10 conciertos, porque allá la música es muy similar. A la música bretona, a la música celta, ¿no? Tiene mucha raíz de ese tipo con la música del sur. Según usted, ¿qué canción es la que más le ha llegado? La música que más me gusta puede ser Domingo en la Tarde o el Camagüeto también, porque ese le gusta a todos los niños. Que... Yo he compuesto más de 130 temas. Todos me gustan. Bueno, la que más se conoce es Tierra Adentro, a nivel popular. ¿Ustedes piensan ya terminar en esto? Mira, ¿es su pasión? Claro, es una pasión, y lo bueno es que uno no para de tocar, porque tenemos agenda hasta marzo. O sea, hasta marzo tenemos conciertos programados, entonces claro, uno quizás puede hacer mucho más música, puede juntarse más a tocar. Nosotros nos juntamos solamente en los conciertos a tocar. Y casi todos los fines de semana estamos tocando en diferentes partes de Chile. En pueblos muy pequeños, como ciudades muy grandes. Y bueno, hemos tenido la suerte y el privilegio de que nos sigan llamando. Ya vamos a cumplir 30 años aquí en Puerto Montt haciendo música, y nos parece muy significativo que todavía nos sigan llamando. Que no ha pasado de moda esta música. Eso es lo importante, que siempre está presente en diferentes partes. Bueno, y la televisión ha sido muy, muy importante para nosotros. ¿Tienen otros grandes proyectos a futuro? Los proyectos es, bueno, poder grabar otro disco. Siempre estamos con esa idea de grabar. Ha pasado mucho tiempo que no hemos grabado. Haciendo, eso sí que hemos hecho hartos temas nuevos, pero como la tecnología ha cambiado, entonces tenemos un problema en eso de que los costos son más caros de lo que uno pueda recuperar a través de los discos. O sea, ahora uno lo difunde y lo que nos conviene ahora son los conciertos en vivo. ¿Algún mensaje que se le pueda transmitir a los jóvenes respecto a la música? Bueno, la música es una pasión, ¿no? Como decías tú. La música es el lenguaje del alma, y lo importante es hacer música, o sea, no jugar como profesional, es lo mismo que el fútbol esto, ¿eh?
No todos vamos a llegar a ser, no sé, ¿cómo se llama este? El chico de Tocopilla, todos vamos a ser Alexis Sánchez, ¿verdad? Pero sí, divertirnos y pasarlo bien y jugar fútbol, y con la música es lo mismo. Tú puedes tocar música, hacerlo bien, bailar, cantar y tocar instrumentos, y en una de esas quizá una varita mágica te toca y mira, este tema se hizo conocido y con ese tema puedes vivir. Puedes vivir tranquilamente, feliz y haciendo más música por eso. Así que bueno, el mensaje es que las cosas que les gustan hay que hacerlas con pasión, hay que trabajar mucho y bueno, y seguir esforzándose para que lo hagan de gusto, de buena manera, es un modo de expresar, de expresión y expresar los sentimientos, la alegría, las emociones, la tristeza a través de la música, y eso es muy importante. Del Colegio Pumahue, un saludo muy especial de la banda Bordemar, y en especial a quien nos entrevistaron, Catalina y Katherine, del primero B. Muchas gracias y nos veremos en la próxima.